pensé que ya habíamos dejado atrás la helada, pero este, la parte más complicado. Yo me metí a una vía principal que me lleve al desvío para ir a Puquio. Estaba atrás perdido, pero bueno. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Seguimos en el desierto. En el último video hicimos desde Arequipa, desde Cotahuasi, y nos metimos por la ruta que viene de Abancay a Nazca, por una ruta espectacular, lleno de helado, con nieve, nevado, hielo, no sé. Y ahora estoy en zona escampado, Puna, Pampa, a 4700, 4900 metros sobre el nivel del mar. Lo único que me preocupa es mi nivel de combustible, ya se bajó bastante. La ruta aún es largo, así que me preocupa. Y nada, amigos, vamos a darle con fe. ¿Qué tal viaje que nos estamos metiendo desde Arequipa, que entré a Cotahuasi, de Cotahuasi nos hemos metido a Suni, por ahí pueblos en la altura, y ahora estamos ya en la ruta de Abancay, Nazca, para entrar a Lima, ¿no? La helada no nos deja, amigos. No sé, unos 100 kilómetros a la redonda ha hecho helada. Puna, durísimo. Seguimos. ¿Qué tal ruta? Impresionante, amigos. Esta de acá también, extenso. Puro desértico, Puna. Miren por dónde hay que ir. El primer pueblo que vamos a encontrar es Iscuaca. Espero que haya combustible ya, porque ya tengo un cuarto, un cuarto ya está muy bajo, tengo que echar petróleo urgente. Pesado. Ya venimos bastante rato manejando por el mismo tipo de geografía, ¿no? Pampa, desierto, montaña, Puna, 4700, 4500, 4900 metros sobre el nivel del mar. Durísimo, ¿eh? Aquí venden petróleo, me parece. ¡Qué balde grande! 85 el balde, 5 galones. Si el galón está a 20, sería 100 soles, pero nos parece que nos va a vender algo menos, así que no tengo nada de combustible, voy a echarlo. Aquí dejan los camioneros, ¿no? Por eso venden barato. Bueno, eso no voy a contarlo. He echado como 100, bueno, 80 soles de petróleo, y ha subido un poco más de la mitad, porque realmente ya estaba menos de un cuarto, entonces empieza a chupar toda la suciedad y eso no es bueno. Bueno, ahora vamos a tranquilo, solo nos falta alimentarnos, amigos, porque vengo sin cenar, sin desayunar, desde ayer. Pero bueno, así es cuando nos metemos a rutas montañosas donde no hay nada, pues hay que aguantar, ¿no? Para eso estamos hechos, amigos, es parte de la aventura. Bueno, vamos a seguir. Hay problemas allá, dos camiones grandes se han topado y no pueden darse pase. Están viendo si retroceden o se dan pase ahí. Creo que sí, ahí. Vamos a ver. Aún seguimos en zona de desértico, amigos. Tenemos para rato, ¿eh? No sé qué está llevando, creo que es estructura metálica. Bueno, vamos a seguir. Aún no llego a Iscuaca, que es el siguiente pueblo. Después del desvío que hice entrando de Arequipa, ¿no? De Cotahuasi.
Y una tranca, me parece que es para reservar a las vicuñas, tal vez se lo llevan. Gracias. Y había un horario de ingreso y salida también. Este pueblo, esa es la comunidad Ixcuaca. Me parece que es una comunidad campesina. Dudo mucho que haya para sacar dinero y cosas así, o un grifo. De ahí se reparte para Puquio. Y Puquio está lejísimo, hasta todavía como unas 4 horas, 5 horas, bueno, 4 horas tal vez. Por lo menos ya me han dicho que es pista. Pero me preocupa dos cosas. El petróleo, sin eso no puedo moverme. Tengo la mitad, no sé si me alcance para llegar a Puquio. El segundo es que me he quedado sin plata para comprar comida, digamos. Entonces, está jodido, ¿no? Así que, meos, voy a ver qué hay en el pueblo. Tengo apenas 10 soles porque le metí con todo el efectivo que tenía petróleo. Yo cada vez que meto petróleo, pues uso tarjeta o yape, cosas así, ¿no? Pero no pensaba gastar efectivo y bueno. Tengo 10 soles, vamos a ver qué comemos por ahí, si es que hay. Si no, compramos agüita y nos metemos a Puquio. Ojalá se pueda, ojalá me dé mi combustible, tengo la mitad. Y nada, amigos, bueno, vemos qué sale. Es una localidad que está en la puna. Me empezó a doler la cabeza. Hay una tranquera también allá. ¿Y los qué? ¿Y los camiones y eso? Los camiones pagan 30, volquete 50. ¿Qué, pues, me vía privada, algo así, o qué es? No, es un... ¿Qué pasa la comunidad acá? Sí, porque es una vía principal, ¿eh? No deberían cobrar. Según mi informe, están cobrando por mantenimiento de vía. ¿Mantenimiento? Yo me vengo desde... Desvío de Arequipa, no he visto ni un trabajo que estén haciendo, pero bueno. 10 soles por pasar, para hacer el desvío a Puquio. Ni siquiera 5, ¿eh? 10 soles, se llevo mi almuerzo, bueno. Rayos. Ya. Sí. ¿Qué tal robo, amigos? 10 lucas por pasar en este desvío de Ixcuaca, creo que así se llama. Es un robo realmente. Lo que era para mi almuerzo se lo ha llevado. A veces la gente pone así tranqueras y lo único que hacen es lucrar, ¿no? Piña, amigos, no vamos a almorzar. Me he dicho más o menos a 2 horas está Puquio. Por lo menos ya es pista. Voy a tratar de avanzar para almorzar allá y abastecerme, pues, de todo, de combustible, de dinero. El único 10 soles que tenía le he dejado al señor. Y bueno, amigos, vamos a seguir la ruta. Gracias a todos por acompañarme. Si no, me hubiera sentido solo en el viaje. Bueno, vamos, amigos. Espero que no haya peaje por ahí. Ahí sí estamos fregados porque no tengo ni un sol. Amigos, lo que faltaba, peaje a 500 metros. Y no tengo ni un sol. Estamos fritos, ¿eh? El único 10 soles que tenía le di atrás. Amigo, ¿qué tal? ¿Están cobrando peaje? ¿Peaje? No. Ya no cobran. ¿Libre? Libre está. Porque me he quedado sin ni un sol arriba. Me han asaltado 10 soles en... ¿Dónde? En este cruce, ¿cómo se llama? Ixcuaca, no sé qué es. Ixcuaca, ahí me han asaltado mis 10 soles. Estoy viniendo desde Arequipa. Sí, me he metido por Cotahuasi, por ahí me he quedado sin nada. Anda. Estoy yendo a... ¿Dónde está viajando?
A Lima, pero en abajo, en Puquio, debe haber pues banco todo, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, sí. Pero estaba viendo si hay, este peaje, pues no tenía ni cómo pagar. Ah, ya, amigo, ya está cerca, ¿no? Cerca, no. Ya, bueno, más gracias. Bueno, estamos de suerte, ¿eh? No están cobrando. Si no, teníamos que sacar 7 soles y 50, creo, no sé de dónde. Ya estamos casi por la mitad para llegar a Puquio. A propósito, ya pertenece a Ayacucho. Hace rato hemos salido de Arequipa ya. Estamos en territorio Ayacucho. Curva, peligro, curva pronunciado. Son las 2:30 de la tarde. Desde que he salido a las 6 de la mañana, creo, de Suni. Pasamos la noche en Suni. Y hemos pasado pueblos increíbles del cañón de Cotahuasi por una ruta extremadamente peligrosa, de mucha aventura. Era una carretera que no se sabía si transitaba o no carros. Me he perdido varias veces, pero bueno, aquí estamos, amigos, ya rumbo a Puquio. Me parece que es una provincia importante de Ayacucho. Y de ahí nos metemos a Nazca, Paracas, un relajo allá en la playa, y Lima, para luego retornar a Ancash. Me ha empezado a doler un poco la cabeza. Estamos... todo este viaje literal ha sido en altura. Desde que hemos salido de Suni, más arriba, ya 4.000, 4.500, 4.900... y hasta ahora debe estar entre 4.300 más o menos, 4.000. Todo altura, frío durísimo. Y nada, ahí estamos, amigos. Quiero llegar, descansar, porque realmente vengo bastante cansado. Lluvia y neblina. Más atrás está un poco más intenso. Pero no sé, vamos, creo que vamos a seguir bajando. Aquí hay una laguna grande, no sé cómo se llama la laguna, pero ahí está. Veo unas casas al margen de la laguna, debe ser de la gente de pastor, que pastean, ¿no? Toda esta zona que estamos viniendo, puro pastoreo, altura. Ha caído anoche helado durísimo. Claro, anoche ha caído helada fuerte de esta zona. Más atrás había un letrero que decía Lima 600 kilómetros, Nazca como 200, creo que sí, y Puquio 45 kilómetros. O sea, estamos lejos todavía, ¿eh? Amigos, después de un tripsazo durísimo, ya se logra ver la provincia Puquio, que pertenece a Ayacucho. Realmente desconocía esta provincia, no sabía que existía. Cansado, pero hemos llegado. Bueno, estamos por llegar. Se vienen curvas peligrosas, está la pista mojada. Más atrás se quería culatear, pero bueno, hemos corregido. Hay que ir un poco más tranquilo. Hola, vaquitas, denme permiso. Ya son las 4, hora de meter los animales, ¿no? Ya. Esta hora ya recogen los animales, todo. Después de pastear, regresan ya. Increíble vista, está en una ladera, Puquio. Y de ahí tenemos una nueva aventura, amigos, con dirección a Nazca, para meternos luego a Lima. Así que nada, gracias a todos, amigos, por acompañarme.